Coyoacán signifie là où se rassemblent les coyotes. Et c'est dans cette colonie que nous sommes. Parce qu'ici, un quartier s'appelle Una Colonia. De communication et transport. Et parlant de transport, les damos la bienvenida a nuestro operador Fernando y yo que voy a ser su guía a lo largo de este recorrido, Jesús. A su mano derecha recorremos el Jardín Hidalgo. Enfrente de este jardín tenemos esa casa amarilla que tiene unos coyotes en la parte de arriba. Esa casa amarilla es la casa de Cortés del Otelo. Por eso se reconoce que Don Diego de Frisa, que era algo así como el Carlos III, es tan efectivo que aparte de que se les hace de ese milagrito, les encuentra el repuesto. ¿Nadie bacán? Se levantan los muros. Se construye esta torre en donde se va a apostar un vigía. Se clausuran dos ventanas y los hombres voltean de cabeza para pedirle un milagrito. ¿Cuál es ese milagrito? ¿Un novio o una novia? Si ustedes requieren un milagrito de ese tipo, es ese lugar. Si ustedes ya tienen un milagrito, Pablo y Diego Rivera, y donde actualmente se encuentra el Museo Frida Kahlo, esta casa azul que va a ver nacer ese romance entre Frida Kahlo y Leon Trotsky, entre Frida Kahlo y Diego Rivera, entre Frida Kahlo y Alejandro Rivas, entre Frida Kahlo y Tina Modotti, entre Frida Kahlo y Chavela Vargas, entre Frida Kahlo, y me puedo continuar así todo el camino. La lista de novios y novias de Frida Kahlo era bastante amplia. Voici une succursale de la Banamex qui s'appelait autrefois l'édifice Liaison.
ondulada, una rebanada en rufle. Un clic hacia adelante, un cuarto de giro. Y ahora vamos a hacer un guapo. Alors voilà, pour le temps des fêtes, il y a dans Coyoacán toutes sortes d'événements organisés par différents groupements, surtout des artisans, des artistes. Et ça permet aux gens de passer un bon temps à la veille de Noël. Que no lo ubican, están en las motos. Le compró el traje que teníamos. Romel, que le estás de tamaño. De hecho, cuando lo publiqué, él puso, ah, yo lo quiero archivar. Pues de ja, ja, ja. Está bromeando. On peut déjeuner avec la Vierge. Esto de llenar al mundo de pájaros y que mis brazos estén llenos de nidos. Pero en esta parte del cuento siempre me acuerdo de la canción de Alberto Cortés. Parecía sonreírme como queriendo decirme, miren, estoy lleno de nidos. 1% de la población possède la moitié de la richesse nationale. Francisco Sosa, la rue la plus intéressante de Coyoacán. Alors c'est la chapelle Saint-Antoine de Padoue.